Buenos días. Lo primero que quiero es que saquéis la carpeta que cada grupo tiene y cojáis uno de los folios que traéis. Porque hoy vamos a hablar de en qué empleamos el dinero. La gran pregunta es qué hacemos con nuestro dinero, ¿vale? El término económico real para el dinero es el de renta. La renta es el dinero que nosotros disponemos. ¿Qué pensáis que podemos hacer con el dinero que disponemos? Ahorrarlo. Muy bien, Sara. Consumirlo. Gastarlo o consumirlo. Vamos a hablar de la parte de gastarlo. ¿Qué gastos obligatorios se ocurre que tiene un individuo o una familia? La comida, la luz y el agua, ¿no? La comida, la luz, el agua. ¿La luz y el agua son gastos que ya me viene el importe dado o yo puedo modificar? Se puede modificar. Vale, porque no son obligatorios estrictamente hablando. Entrarían dentro de lo necesario. Obligatorio. ¿Qué gastos obligatorios se os ocurre como ejemplo típico de una familia que tú no puedes variar la cantidad? La hipoteca. ¿Y qué es la hipoteca, Sara? Pues la hipoteca es el dinero que tú tienes que pagarle al banco para poder seguir viviendo en tu casa hasta terminar de pagarla. Efectivamente. ¿La mayoría de vuestros padres pagan hipoteca? Sí. ¿La hipoteca es un gasto obligatorio? Sí. Vamos a ponerlo como ejemplo típico. Vale. Y los gastos que no son necesarios vamos a llamarlos gastos superfluos. ¿Qué es un gasto superfluo? Cuando queremos ir al cine, cuando queremos ir a comer, lo que gastamos diariamente porque para divertirnos. Vale. Vamos a poner entonces entre paréntesis como ejemplo de gastos superfluos, gastos en ocio. Si yo tengo que reducir mi presupuesto, que ya lo hemos visto aquí en el trimestre anterior, ¿cuál de los tres tipos de gastos sería el primero del que voy a prescindir? De los gastos superfluos. ¿Y cuál es del que de ninguna de las maneras puedo prescindir? Porque además no puedo tocar ni siquiera la cantidad. Y esto lo puedo reducir. Hasta aquí los tres tipos de gastos más comunes. Vamos ahora a la parte del ahorro. ¿Qué puedo hacer yo con las rentas que ahorro? ¿Qué tiene en el banco? ¿Qué más? Meterlo en una hucha. Meterlo en una hucha. En la hucha típica del cerdito, ¿no? ¿No? Sí. ¿Más cosas? Un plan de pensiones. Un plan de pensiones, vale. De los tres, ¿cuál creéis que no es productivo? De los tres. La hucha. Como la hucha no es productiva, porque voy a tener lo mismo. Y si tardo mucho en sacarlo del cerdito, incluso va a valer menos, lo tacho. La hucha no me vale. Dentro del ingreso al banco, ¿qué hago? Voy al banco y le digo, ¿tengo usted mi ahorro? ¿Cómo puedo concretar dentro del banco mi dinero? Es decir, ¿qué tipo de servicios me puede ofrecer un banco? Una cuenta corriente. Más. Una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro. Más. Cuenta corriente, cuenta de ahorro. ¿En la bolsa? En la bolsa. ¿Y qué es la bolsa? O comprar las acciones o las puedes vender y depende de lo que vaya costando, las puedes comprar más baratas y si las vendes después más caras, pues ganas dinero y si después las vendes más baratas, lo que haces es perder. ¿O había enterado? Sí. Pues efectivamente, en la bolsa. Es un mercado donde yo puedo comprar acciones a un bajo precio y poco tiempo después, incluso el mismo día, venderlas a un precio mayor y obtener directamente un beneficio, unos dividendos, unas ganancias. ¿Vale? ¿Seguro que lo tenéis todo claro? Sí. Creo que vosotros tenéis entre 15 y 16 años, estáis en cuarto de la ESO y estáis aprendiendo educación financiera. ¿Qué es lo más importante que habéis aprendido en esta asignatura hasta ahora? Lo de usar el dinero en plan para administrarlo bien y saber almacenarlo y ahorrarlo y no desperdiciar el dinero de manera irresponsable. Pues, por ejemplo, como
a asegurarnos que no nos engañen, o a lo mejor vas a comprar algo y si tú no tienes ningún conocimiento pueden llegar a engañarte o timarte, y así te puedes asegurar, vamos, no te lo aseguras, pero puedes intentar que no pase. ¿Les contáis a vuestros padres que estáis en el cole aprendiendo educación financiera? Sí. ¿Qué os dicen en casa? Cuando le decís a vuestros padres, pues mira, una asignatura de este año es educación financiera, ¿qué os dicen en casa? Que a ver si somos más responsables con el dinero. Y que no nos timen. Que no os timen. Claro. Porque tú crees que nos timan habitualmente con el dinero. Algunas veces. De vez en cuando. ¿Quién nos estima con el dinero? Los bancos. ¿Los bancos? Sí, esto es un concepto que ha quedado claro en esta clase. Si tuvieseis que elegir entre pagar la hipoteca o la comida, ¿qué es lo primero? Pagaría antes la hipoteca, porque de todas formas, aunque la comida sea muy necesaria, tú también puedes buscarla de otra manera, porque tú también tienes seguramente a personas que puedan también favorecerte alimentos y cosas para que tú puedas nutrirte, ¿sabes? Pero la hipoteca, si no la pagas, pues te desahucias. ¿Quién tenía una opinión por ahí? La hipoteca es importante, pero tampoco puedes no comer porque al final, no, muerto no vas a servir de nada. Hay que pagar la hipoteca y puedes intentar aprobar y un banco de alimentos, pedirle a alguien, pero si no, si ves que no tienes ninguna otra posibilidad, yo pagaría antes la comida que la hipoteca. Creo que lo primero de todo es, en esta asignatura, lo que se nos está enseñando es que no lleguemos a esa situación. Por eso yo creo que estamos aquí, pero en el caso extremo de que hubiese que elegir entre las dos, hombre, la hipoteca es importante y la comida también, pero yo me tiraría más por la hipoteca porque siempre vas a tener familia detrás, amigos, vecinos, y comida yo creo que siempre alguien te puede aportar. Yo prefiero quedarme con la casa. La hipoteca, a ver, la comida te pueden aportar familiares, amigos y como vivienda también, pero no es lo mismo buscar una vivienda para una persona que para una familia entera. No puedes meter en una casa a dos familias, que es prácticamente imposible. Es más fácil, yo creo que es más fácil conseguir comida a través de bancos de alimentos que te ayuden a buscar una casa para tantas personas, porque no solo tiras de ti, tiras de tu familia entera. Hay una cosa que me sorprende de lo que habláis, y es que habláis con bastante familiaridad del banco de alimentos. Como si fuese algo que ya está pues un poco incorporado a la sociedad, cuando eso hace unos años no era así. ¿Por qué creéis que pasa? Es lo que vemos todos los días. La gente que tiene que recurrir a banco de alimentos porque no tiene dinero o por lo que sea, que ya es algo normal. ¿Es algo normal? Ya, es que lo vemos como normal. Me gustaría tener... ¿Ya ha acabado la clase? ¿Esto es el final? Es el final, 2:30. Bueno, pues entonces ya os dejo tranquilos porque estaréis cansados.